UNIVER.info. La universidad es noticia. Designación. Una investigadora de la UNL dirige el CONICET Santa Fe. Una responsabilidad enorme y un peso grande que intentaré llevar adelante lo mejor posible. Como desafío, por lo menos, que siga funcionando el CCT, que es el de mínima. Los otros son terminar las obras, firmar el convenio con la UNL, que no está firmado, el convenio marco con la universidad y que es muy importante para normalizar la situación de los institutos de doble dependencia. Y generar un espacio de transferencia de tecnología que existe, pero que todavía hay que trabajarlo mucho. Hay un montón de problemas a solucionar y recién estoy aterrizando, pero bueno, con la mejor voluntad voy a tratar de hacer lo mejor posible. Esto es una cuestión de capacidad de trabajo, no tiene que ver con el género. Yo qué sé, creo que no, que lo puedo hacer, que no tiene que ver con ser mujer o hombre, tiene que ver con la carrera hecha previamente. Organizada por la UNL y la FUL, se viene la décima Bienal de Arte Joven. Se va a llevar a cabo la décima edición de la Bienal de Arte Joven, que ya lleva 18 años. Este año es un año muy importante para nosotros, llegamos al número 10, con una muy buena inscripción de jóvenes, que este año fueron en tres franjas etarias, agregamos una más, de 31 a 40 años. Se inaugura el día viernes 7 a las 21 horas con una performance en la explanada de la Universidad del Litoral, en Boulevard Pellegrini al 2750, y luego en los patios de derecho la actuación de Palo Pandolfo. Y el 15, que es el cierre, se van a entregar las premiaciones y como un homenaje al rock local santafesino, Astro Bonzo va a hacer su cierre musical. Impreso en Argentina. Por primera vez, 40 periodistas de ciencia, salud y tecnología publican un libro. Contar la ciencia es un libro que compila el trabajo de 40 periodistas científicos de Argentina. Es una iniciativa de la Red Argentina de Periodistas Científicos y actúa como anuario del año 2011 y todas las producciones periodísticas que se generaron en este sentido en el país. Por primera vez, la Red Argentina de Periodistas Científicos puede editar un libro en papel. Esto cuenta con un antecedente ya en el año 2010, donde también hicimos un anuario, pero no tuvimos posibilidad de hacerlo en papel. Esta es la gran novedad de este año. Así que con el apoyo de la Fundación Mundo Sano y la editorial Capital Intelectual se va a poder editar este libro, que va a ser de distribución gratuita. También va a estar disponible para ser bajado del sitio de la Red Argentina a partir de la semana próxima. Toda la información en www.unl.edu.ar/noticias.